Yo estuve en contacto con el ISEF en los inicios, en su incorporación inicial, colaborando con el ISEF en los cambios curriculares y en la inserción institucional. Y si me paro en ese momento, a la hora, el cambio es absolutamente fundamental, digamos. Ha sido un cambio de una envergadura que todavía no sé si podemos calibrar debidamente. Es un colectivo institucional que tuvo una capacidad instituyente formidable dentro de la universidad y creyó inmediatamente, no sin deliberaciones, no sin tensiones, pero creyó inmediatamente en el ideario universitario. Es como que encontraron finalmente su lugar. El proceso creo que igual ha dado unos frutos formidables en términos de fortalecimiento académico y de fortalecimiento pedagógico para ellos y para la propia universidad. Imagino yo que para el ISEF los dispositivos de formación profesional son decisivos, ¿no? En la formación, y ellos vienen de una larga tradición en ese sentido. Probablemente la dificultad mayor esté en cómo incorporar a esos dispositivos la función de investigación y de qué modo se resuelve la investigación sobre las prácticas profesionales y la investigación disciplinar en sí misma, digamos. De manera de que no compitan, sino que se complementen de forma adecuada. No sé exactamente a través de qué dispositivos se deberían resolver, pero me parece que ahí está el nudo principal de resolución a nivel curricular. Y creo que están en camino en ese sentido. Es un reflejo de eso esta jornada institucional y también el proceso de formación y de fortalecimiento académico que ha tenido el plantel docente del ISEF, que ha sido enorme en estos años, ¿no?